¿Qué tal, amigos y amigas? Como les decía, hoy día vamos a ver mochilas, en realidad, o las mochilas que uso yo. Y bueno, les contaba anteriormente en otro video la adaptación que había hecho yo respecto al tema de cómo trasladar el 200-500, que es un lente igual grande, pesado, y con la mochila que tengo no me salía mucho. Entonces había adaptado una mochila grande. Ahora tengo otra cuando compré la D5 venía incluida. El vendedor incluyó la mochila que les voy a mostrar posteriormente, pero antes les voy a mostrar mi mochila regalona, que es esta, que es la Vanguard, que es una mochila bastante normal, no es tan fotográfica. Si no la ve, pasa por una mochila de que uno lleva cuadernos, cosas de ese tipo. Más escolar que fotógrafo, pero es bastante buena por el hecho de que, bueno, la tengo sin cámara porque la tengo en la otra, pero aquí me queda una cámara con un lente corto, en este caso la Z6, la D5, la D4S con el 24-70 acá arriba sin problema. Tiene una separación acá en caso de que quiera usarla para sujetar el que no ande moviéndose tanto la cámara o el lente, y acá abajo me cabe otro lente que en este caso lo ando trayendo el 70-200, que cabe sin ningún problema, y además me cabe un flash o algún otro artículo que pueda usar, como puede ser los triggers, por ejemplo, que tengo. Bueno, lo otro que aquí me cabe también el trípode, que lo puedo utilizar, llevar acá abajo, lo puedo llevar acá al lado también, puedo llevar una botella de agua o puedo llevar un termo y mate al otro lado, y ahí puedo ir adaptándolo. Tiene también un compartimento acá adelante donde llevo, en este caso, las mascarillas, una antiparra y la credencial de prensa. Esto es de la época, lo utilizo en las manifestaciones básicamente, en caso de que haya lacrimógena y todo, me pongo la antiparra más las mascarillas, que lo usaba de antes, en realidad, antes de la pandemia, como para evitar un poco los gases, básicamente. Y tiene además estos conectores, creo que se llaman correas, que impide que se haga fuerza en el cierre en caso que vaya muy llena, y dificulta sacar cosas si es que alguien la quiere acceder a ella. Acá atrás, o acá, tiene en realidad una placa de plástico rígido que mantiene un poco la forma de la mochila, que no se... Bueno, el otro que tiene como unas burbujas donde circula el aire más fácil y, bueno, no anda tan transpirado cuando camina mucho. Esta correa externa que va por delante, se sujeta para caminar mejor, la utilizo acá, me queda bastante bien. Entonces llevo batería o tarjeta o cualquier cosa, en realidad. Acá adelante de repente llevo el tabaco también, la pipa. Tengo hace como 4 o 5 años aproximadamente, me costó 70 mil pesos, la compré en su momento en Nikon Concepción. Había en ese tiempo había una tienda Nikon en el mall, ya no existe. Pero la vi, me gustó bastante y la compré. Y la verdad es que fue una muy buena compra. Me ha servido bastante, me ha servido mucho, me ha acompañado a la nieve, a la montaña, lluvia. Mucho sol, mucha nieve y cero problemas. Se ha mantenido bastante, bastante bien hasta el momento. Y como les digo, me gusta la forma que tiene. No es tan mochila de fotógrafo como otras, como la que les voy a mostrar ahora, en realidad. Bueno, y como les decía, con la D5 venía esta mochila, que es una mochila que la verdad yo no conocía. Es una Tamrac Expedition 7X, que es bastante amplia, no lo parece, pero es bastante amplia, es rígida, y lo otro que es como ancha, mucho más grande que la anterior, que la Vanguard. Entonces la uso poco para salir así en caminata y cosas así. La estaba usando sí para ir al campo en estos momentos, y probarla y aprovechar de usarla, porque justamente como llevo el 200-500, me ha servido bastante, porque en la otra no me cabía el 200-500. Entonces, pero en esta sí. Bueno, y les muestro un poco cómo va esta mochila.
tiene acá adelante dos compartimentos, como pueden ver, que yo los tengo para la batería de la D5 y acá batería de la Z6. También se pueden guardar tarjetas SD, o en este caso la Compa Flash o la XQD de respaldo. Puedo poner el teléfono acá, el celular. Puedo poner algún lápiz o andar trayendo cosas de repente que uno utiliza, pilas, baterías, etc. Acá tiene para flash, para el trípode, unas correas, y acá abajo este compartimento que se abre, donde uno pone los pies del trípode. Entonces va relativamente cómodo, no va haciendo tanta fuerza ni queda en el aire el trípode. Este compartimento acá sirve para poner un computador o un tablet, que es bastante grande el espacio, o puedo poner también, no sé, una chaqueta, un cortaviento o alguna pieza de ropa que quiera llevar para en caso que me tenga que quedar fuera. No sé si será tan antiguo, al parecer sí, porque no tiene una funda, a diferencia de la Vanguard, que sí tiene una funda antiagua. Esta al parecer no trae, no tiene, y tiene esta protección para el cierre, que aquí se tira, se engancha acá, se cierra y queda seguro. Entonces las correas son bastante firmes, bastante fuertes además, y son súper cómodas, eso sí, cuando la he estado usando, y el peso se distribuye bastante bien. Tiene una riñonera acá atrás para el traslado, y estas correas delanteras para distribuir el peso. Entonces hay una correa bastante, bastante firme, y se nota bastante cuando uno camina con ella, distribuye el peso bastante bien. La circulación de aire también es bastante interesante, bastante buena. Y adentro, o la parte en realidad de la fotografía que nos interesa, el espacio, como pueden ver, es bastante amplio. En este caso yo tengo la D4S con el 200-500, tengo la D5 y acá utilizo generalmente la Z6 con el lente 200, con el lente 24-70, o si no, pongo el lente acá y la cámara separa. Entonces me caben dos cámaras, dos lentes, o dos cámaras y un lente, que sería el 70-200, pero cuando salgo con el 200-500 no llevo el otro zoom. Entonces pueden ver que uno puede también adaptar de acuerdo a los tamaños de las cámaras o lo que vaya a llevar acá, los lentes. En este caso me queda montado el 200-500, montado a la cámara. También lo puedo usar sin caso de traslado, que no voy a usar la cámara tan seguida, tan rápido. Puedo llevarlo separado y pongo acá un separador y llevo la cámara aparte y el lente justamente aparte. Igual el momento que he usado solo, no llevo el 200-500, lo utilizo cuando voy a hacer aves y cosas así, o salgo al campo a pasear, ahí lo llevo y ahí se nota el peso. Si no, no se nota tanto. Utilizo también para el flash, un espacio para el flash. En este caso tengo el Meike MK910, que es como el Nikon 910, que es bastante, bastante bueno, muy similar, insisto, al Nikon. Puedo disparar ráfaga con él, lo de repetición. Tiene un par de programas. Cuando tenía la Nikon D7000, sí, y la 7100, podía usarlo como disparador remoto. Con el flash de la cámara disparaba este y podía controlarlo desde la cámara, la intensidad y todo eso. Eso lo tengo en otro video, por si lo quieren ver cómo funciona eso, y utilizar además la alta velocidad a distancia. Lo otro que aquí también tengo para guardar, en este otro lado vienen tres compartimentos, donde tengo en este caso filtro ND, tengo un disparador acá de flash
remoto, que yo no, con dos discos, tengo este y con dos, este es el transmisor y con dos receptores, que conecto el flash encima y funciona súper bien. Con la D4S y la D5 esto funciona excelentemente bien. Puedo utilizar la alta velocidad, todo. Con la Z6 no. El lente, pierdo utilidad con el, del flash con esa cámara. No la puedo utilizar a alta velocidad, por ejemplo. Entonces, ahora no sé si con, lo, con los Nikon será lo mismo. Pero creo que con el SB5000 funciona bien. Pero como les digo, no voy a gastar plata en un flash tan caro si no utilizo tanto flash. Entonces por eso tengo estas cámaras que son un poco más, puedo utilizar, mejorar un poco el uso de la luz que hay alrededor, subiendo el ISO para compensar un poco la, el tema de la velocidad y la falta de luminosidad que tienen a veces algunas escenas, sobre todo de fauna. Entonces, como pueden ver, como les digo, esta mochila igual está bastante buena. Tiempo atrás anduve buscando mochilas, no me convencían por el tema del lente, el 200-500, pero encontré, o sea, encontré, me llegó esta, así que llegó súper bien. No sé cuánto vale, no sé en cuánto estará a la venta, pero como les digo, me gustó bastante la mochila para trasladar, sobre todo cuando voy en auto, más fácil, porque en vez de andar con dos bolsas, una maleta y cosas así, llevo estas dos y quedo listo, sin problema. Tengo un bolso banano, Lowell Pro, que también es bastante cómodo, pero para cámaras más chicas, y como la Z6 y un lente corto. Ya lente más grande no me sirve, o para un 50 igual puede ser. Y eso, por mi parte, no sé cuál es la experiencia que tienen ustedes, igual me gustaría que dejaran abajo en los comentarios qué experiencia tienen ustedes con mochila, si usan mochila o usan bolso. Hay unos bolsos cruzados que son bastante buenos igual. Antes tenía un bolso, el bolso tradicional de fotógrafo, pero utilizaba, lo más utilizaba el 50, creo, el 35-50 y la cámara. Así que eso, por mi parte, los invito a suscribirse, a darle like y a contarme su experiencia con respecto a las mochilas. ¿Cuál ha sido la mejor mochila que han tenido ustedes? Contarles un poco la experiencia. Bueno, y lo otro también que me gustaría comentarles un poco con esto de la pandemia, como han bajado un poco las cosas de fotógrafos, básicamente me refiero a las bodas, los 15 años, en otros casos los bautizos. Creo que las sesiones de retrato son interesantes, pero también hay una línea que no está muy manejada acá todavía, por lo menos acá en la zona, que es la de retratos de mascotas. Así que si a alguien le pueda interesar, ahí hay una línea de trabajo que no está muy utilizada todavía y hay harta gente que le gustaría tener su foto de mascota así pegada en la pared. Entonces dejo abierta ahí la inquietud a los que hacen retrato, que una alternativa justamente es hacer fotografías de mascota. Creo que es un nicho que todavía no está desarrollado en nuestra zona y creo que es importante hacerlo. Igual los invito a autoformarse, si no van a contratar un curso, y leer y ver harto tema, porque no es tan fácil, así como los que trabajan con bebés sabrán que no es tan fácil trabajar con una mascota. Pensemos, cuando pensamos en mascota, pensamos solo en perros y gatos, pero recordemos que hay una cantidad, hurones, cuyes, no sé, por pájaros, aves, distintos tipos de mascotas que hay, y ahí ver cómo, justamente, cómo se puede ir trabajando. Así que eso sería por ahora. Espero que les guste y les haya gustado en realidad, así que nos estamos viendo en otro capítulo, episodio, así que nada más, nos vemos, chao, que estén bien.